Amplio operativo policial se registró este mediodía en las calles de la colonia centro de la capital yucateca para localizar a él o los asaltantes de un expendio de cervezas. El hecho tuvo lugar en la calle 76 por 69 de la mencionada colonia, hasta donde llegaron policías estatales que realizaron las indagatorias correspondientes. El pasado 31 de diciembre el pequeño Ramón Ernesto fue atacado por tres perros que le causaron heridas de gravedad, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital Oram. Aunque la dueña de los canes se comprometió a pagar la cuenta del hospital, la madre del menor está preocupada, pues sabe que su hijo necesitará más atención. Las investigaciones que coordinadamente realizan la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado sobre los hechos del pasado sábado en el tramo carretero Shkalakov-Piste, en donde fue hallado un hombre sin vida en el interior de una camioneta volcada, registran importantes avances para su esclarecimiento. El sujeto fue identificado como Severo Domínguez Escobar, oriundo de Minatitlán, Veracruz, y habría recibido al menos tres impactos de bala, uno de ellos en la cabeza. Desde el Colegio de Médicos de Yucatán AC exhortan a las autoridades y a la sociedad civil a evitar los eventos masivos con el fin de reducir el número de contagios por coronavirus, ahora que la variante Omicron circula junto a Delta en el estado. Estas dos últimas variantes del COVID-19 son las más contagiosas y un solo caso puede lograr infectar de cinco a doce personas, aseguró la presidenta de este organismo local, María Elena González Álvarez. El Festival Mérida Fest 2022, con el que se planea celebrar los 480 años de la Fundación de Mérida, realizará eventos en tres modalidades en los que se antepondrá la seguridad de los asistentes. Los eventos virtuales se desarrollarán desde espacios personales de los artistas sin exhibición pública. Los eventos en teatros y espacios cerrados tendrán controles sanitarios y aforos controlados, mientras que los eventos en espacios públicos contarán con protocolos especiales. De la manera más discreta, la Secretaría de Salud habilitó el registro para que las personas de 40 a 59 años reciban una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Cabe recordar que el martes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que al concluir con la vacunación del personal educativo y los adultos de la tercera edad, continuarían con el grupo de personas de 40 a 59 años. La Secretaría de Salud de Yucatán reportó 194 nuevos casos de COVID-19 en la entidad. Desde el inicio de la contingencia sanitaria, 78.845 personas han dado positivo a la enfermedad. Asimismo, se informó de un fallecimiento, sumando 6.492 muertes a causa del coronavirus.